El paso del huracán Katia por el estado de Veracruz cobró la vida de al menos dos personas y afectó cientos de viviendas. No tuvo el impacto que se esperaba y este sábado empiezan a reanudarse las actividades. Ante el impacto que se esperaba del huracán Katia, el ejército mexicano aplicó el plan DN-3E y los marinos ayudaron a desalojar a las personas que estaban en zonas peligrosas y hasta el momento están al pendiente de cualquier contingencia que se registre. Estamos, desde hace tres días, estamos con el plan Marina, listos para entrar en acción, pero no fue necesario. La crecida de los ríos hay que esperar, ¿sí? Ya es otro evento que hay que esperar 24, 48 horas, dependiendo de la cantidad de agua que caiga en los cerros, ya bajará a los ríos y ya la crecida de los ríos. Esperemos que no haya mayor. La calma empieza a volver a los municipios afectados por Katia, pero aún no se baja la guardia ya que se esperan más lluvias, lo que podría provocar que los ríos aumenten su cauce. Con información de Iván Santiago e imágenes de José Luis Leone, enviados Notimex.